tienen ánimos, otros no viven aquí, otros desistieron, se burlaron. Estamos hablando de los que comenzaron antes de nosotros, ¿no? Que por cierto aquí hay muchos, aquí hay fundadores en el barrio Mahuarez. Y nos echaron a la calle porque nosotros no producíamos dividendos para esa empresa recolectora de desechos sólidos. Y comenzó la calle. Y nos tiraron por la alcaldía. Y nos sacaron de esa empresa. Y nos habíamos quedado sin sindicato. Y nos tiraron a la empresa, ya donde el barrio Manuel, Manuel de Recolección. Y nos tiraron a la calle y nos agarraron un acero aquí. Hicieron con nosotros desde ese principio. Lo que mejor le vino en Irán. Nos vendían en el delantal. ¿Quién dice que mentira? Nos vendían en el delantal. Y si se lo perdía o se deterioraba, no lo cobraban. Los 10.000 bolívares. A 10.000 bolívares. Y si me venía la bolsa de la mía, y entonces en el transporte último modelo que siempre... ¡Hito! ¡Hito! Aquí estamos. Delante de esa imagen. Ecuestre de nuestro libertador para la patria, Simón Bolívar. Aquí están sus hijos Bolívar, los venezolanos, los bolivarianos. Aquí estamos, sin tintes políticos, con el sentido revolucionario sindical. Aquí está la clase trabajadora del barrio Manuel Sanserina y Sanserina. Si por ahí escuchamos unas detonaciones. La clase media hacia arriba y se olvidan ahora del que no tiene. Nunca han tenido esa intención, ese espíritu de gobierno, de líder, con moral, sin corrupción, para responderle a Maracaibo. Sin embargo, nosotros hombres y mujeres hemos puesto el pecho para sanear la ciudad. ¿Y cómo nos han pagado? Vamos a ver por ahí unos comentarios que me han llegado. Y uno lo va recopilando. Estamos haciendo una pequeña reseña histórica, ¿sí? Resulta que cuando comenzamos nosotros, ustedes sabían que el barrio Manuel tenía antes un sindicato. Sí, tenía antes un sindicato. Es decir, se podían afiliar. Porque aquí comenzó una empresa que dentro de su propuesta para ganarse una concesión, dijo... Yo traigo un programa, aparte de la recolección mecanizada, es decir, de los camiones, recolección, transporte, almacenamiento, llevarlo a Ciénaga para la disposición final. Hubo una empresa que dijo, y yo también voy a colocar 500 personas, hombres y mujeres, que barren la ciudad. Y la gente dijo, uy, está bien.